Bienvenidos una vez más, dense una vuelta por mi última publicación en Steemit, que tengo un concurso que nadie se ha ganado todavía. Vamos de lleno al tema de este video, y es que últimamente han ocurrido algunos robos en el mundo de las criptomonedas. Este específicamente trata este artículo del Bitcoin Gold, que es una bifurcación reciente de Bitcoin. Se perdieron o se robaron 3.3 millones, por lo menos de momento. ¿Cómo ocurre esto? Hay un monedero llamado MyBTG Wallet, MyBTG Wallet. Ese monedero lo estaban promocionando en la misma página oficial del Bitcoin Gold. Entonces los usuarios confiados se dieron sus claves, sus llaves a esta página que ya no está operando, pero esta es una imagen así para que la conozcan. Y al hacer eso, entonces robaron el acceso a su monedero, robando entonces esta cantidad de más de 3 millones de dólares. También esta misma semana, me parece, hubo otro problema con otra criptomoneda, Verge, y en esa robaron 7 millones de una cartera de iOS, de iPhone, Coin Pouch. Esa todavía no sé exactamente cómo lo hicieron, pero es para que por lo menos tengan una idea de lo que ha sucedido. Tengo que investigar un poquito más en relación al Verge, a ver qué ha pasado ahí, pero nada, les dejo con este conocimiento de estos ataques que han ocurrido últimamente. Y antes de irme, déjenme mostrarles el mercado como se ve al momento. Vemos un Bitcoin 9.759. Por cierto, las malas lenguas andan diciendo que hay un plan para hacer que el Bitcoin llegue a 10.000, pero que entre tanto llegue, baje a 1000, nada más y nada menos. Imagínense eso, de 10.000 a 1000, eso sería catastrófico. No mataría al Bitcoin completamente, pero dicen que lo que se está buscando es reemplazar al Bitcoin por el Bitcoin Cash, que no estaría completamente opuesto. Lo que más me preocupa es el impacto del resto que tenga esto al resto del sistema, al resto de las criptomonedas, al resto del espacio. Y nada, el Bitcoin 9.759, Ethereum 481, Bitcoin Cash 1.639, el Bitcoin Gold 362, Dash 634, también vemos al Monero en 167, Ethereum Classic 26.10 centavos, y el Dash, ¿qué el Dash? El Steem, que lo estoy buscando acá, el Steem lo vemos por $1.16, $1.16. Y pues eso es todo lo que les quería traer a su atención el día de hoy. Recuerden que me pueden encontrar en steemit.com/coincentrado. También estoy en YouTube como Coincentrado, y nos vemos en un próximo video.